¿Qué, Bien, güey? güey? ¿Qué, güey? Chécate en el grupo, el pinche pendejo. Hubieras pasado la putiza que te dio Carlos. Digo, sí, está en xxvideos.com. Buenas noches a todos. Allá donde se encuentren, hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Los saludan Mario Kempes y Fernando Palomo. Si el equipo quiere mantenerse en carrera, tendrá que ponerse las pilas desde el primer segundo del partido. Como diríamos siempre, ¿no? Ponerse las pilas porque el título se les está por escapar de las manos. Me parece que va a estar bueno, Mario. Vamos a ver si se acaba el otro piezo, si nos ponemos otra vez las pilas y sacamos un resultado positivo. Dame, ¿qué es tiene que eso? mostrar agresividad para ganar el partido. Ha interceptado bien este jugador. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ha estado respuesta del arquero. Inminente en el peligro. Espectacular. Tsunami de oportunidades en el área. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. ¿Qué pasó aquí? Maravillosa jugada. Ahí están filtrando la bocha. Clarísima oportunidad. ¡Gol! Inesperado el resultado. Ahora se complicaron. Cuando menos esperábamos que podía suceder esto, va y salta la torre. Estos partidos hay que jugarlos con el cuchillo entre los dientes. Estos se descuidaron. La sorpresa saltó. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Pero lo bueno es que puedes a buscar, o sea. Qué bien parado que estaba para cortar. Enorme pase para que su compañero lo alcance. Qué bien le pegó, Marita. Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiese sido espectacular. Eduardo Camavinga. Camapinga. No puede mantener la pelota. Rogelio Funes Mori. Que no se le ha exigido al arquero. No hay manera que le quiten la pelota. Se ha quedado Ay, no, muy no, no, visto no, no, la no, 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 no. ¡Epa! Pase adelante, le dijeron. ¡Gol! ¡Gol! Ahora Mario está complicada la historia. Y vaya que se ha torcido la historia, Dar vuelta un resultado como este va a tener que cambiar muchísimo las cosas. Está difícil. Sigue con la pelota. Busca el segundo palo. ¡Ah! ¡Que me extrañe! Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ay, quiero ver. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avance este equipo. Fácil, se quitó la marca. Dentro del área. ¡Qué susto! Ah, ya se lesionó el nene. Sí, bueno, Eduardo Camavinga. Se le fue el balón, así nomás. Ahí está. Sebastián Villa. Si no reacciona pronto el técnico, con esta defensa hoy se llevan una bolsa. Penal, señor, yo lo vi. Se ha encontrado con la pelota, recibe mucha presión del contrario, pero sale airoso. Párate mal. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre. Ay. Le pega y se va por poco afuera. La decisión era buena.
Advíncula que intercepta. Hijo de tu madre. Hay peligro en el pase. Impresionante, de alguna manera lo tapó. Ben Arfa. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Eduardo Camavinga. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Mirá que lo canté yo antes que entrara y me equivoqué por culpa del arquero. Funes Mori. Gran volea, si lo clavaba en la tapa. Oye, de es muy real el juego. Podía ser más. ¿Eh? Vendrá otro punto. Muy real el juego. No lo sabemos. Sí, güey. Llega cortando bien y recupera. La verdad que la posesión de la pelota es totalmente del local. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía. Ensuciándose por el equipo, bien. Se equivoca, ay, la entrega. Cabrón. Sebastián Villa. Puede avanzar un poco más por ahí. Lo tiene y el centro es bueno. Pero no, alcanzar, ver muy seguro quedándose con la pelota. Eduardo Camavinga. Ben Arfa. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Ay, bueno, mames, Ben Arfa. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. ¡Hombre, le pegaste de la verga, Chimi! Ha llegado la pelota y no la puede controlar. No mames. Este pase tiene potencial. Y en esta jugada ni fu ni fa. Se vino. ¡Qué volea maravillosa! Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. El tiempo agregado por el central. Un minuto más. Ay, no, ay, no, ay, no. Ay, no, ay, no. Ha levantado bien esta pelota. ¿Qué puede pasar algo? ¡Hombre, qué mamá te pones! El marcador se termina. El primer tiempo, 2-1 el partido. Como que no quiere jugar, Funes. Le veo un poquitín de ganas de irse a la banca. Poquitín de ganas de irse a la R, que tío de puta. ¿Eh? Tengo a uno que te tiene un poquitín de ganas de irse a la chingada madre que no está. Tengo dos en carpeta. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Y por ahora sigue con la pelota. Ay, qué sentido. Esa pelota no es más de ellos. Advíncula que intercepta. Ganan los del fondo, ojo. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1. ¡Hombre, señor! ¡Váyanse a la verga! ¡Hombre, váyanse a la verga todo mundo, güey! Hijos de su puta madre, güey. Eduardo Camavinga. Hijo de tu puta madre. Y la jugada que no se concreta. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. No, se tocó. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. En Kudu. Más frío que... Romero. Verga, qué una pelota regalada.
Sebastián Villa. Si no reacciona pronto el técnico, con esta defensa hoy se llevan una bolsa de goles a su casa. Gran centro. Quiso romper pinche fondo, no me señala la madre, no, porque... ¡Ya díganle que se vaya a la verga! Metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza y yo creo que por eso falla. ¡Atento, que ahí tiene chance! ¡Gran no. tapado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento? ¡Ah, este arquero es un monstruo! Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Corner al corazón del área. A ese no lo vi. Se le fue el balón nomás. Se va a animar. Un maravilloso bloqueo. Ay, 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 ¿qué? Quien quite desde el corner amplía la ventaja en el marcador. Se viene el tiro de esquina al área. Se frustra el córner. Y... no. Era buena la definición, bueno, muy cerca estaba. La pelota iba donde él quería. Lástima que se debió en el último momento. Arturo González está superando fácilmente la marca. Remate. Gran atajada, pero sigue el juego. Y ahí la tiene y en zona de ataque. Por el cuerpo para protegerla. Y ahora es pelota de ellos. Hermosa asistencia y peligro. Y la jugada termina. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Ahí llegó justo a tiempo. Que se te ve algo, Funes, de perdido, meterle falta, no sé, algo. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Sebastián Villa. La bocha que cambia de dueño. Se tiene. Ahí va la pelota en el área. Rogelio Funes Mori. Vaya zapatazo que acaba de tapar el arquero. A ver si lo empatan desde el córner. El cabezazo y arriba apenas. Uy, qué cerquita pasó. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Son de esas cosas que tienen los técnicos. Antes de quedarse con uno menos, prefiere sacar al jugador amonestado. Eduardo Camavinga. Camavinga. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy están inspirados. El chupapinga. Como cuando chicos jugabas a que la pared te devolviera la pelota, así se ven entre ellos en este equipo. Devolución permanente de balón. Estamos en los últimos minutos del partido y parece que la carrera por el título va a tener que seguir para otro día. La verdad que han trabajado muy bien para este partido y si hoy ganan, las posibilidades de pelear el título están ahí, al orden del día. Ha cortado muy bien y tiene la chimpomba de nuevo. La tiene y está. ¡Gol! Y esto se empata. La Pantera Ellis. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. 300 segundos le están quedando el partido y esto sigue tablas. Ay. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Esa pelota es buena, cuidado. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro.
de 2-0. Ojo, que el técnico empieza a mover el tablero. El corte que llega al área. Y hasta acá llega la acción. Y supera su marcador. La volea. No mames, güey. No mames. Ese tío no traía nada, güey. Nada, güey. Esto puede ser para el campeonato. Mucha alegría en este estadio, Fernando, pero te digo, hay que aguantar la presión ahora. Jeffy Fowler es un aso. De vuelta, Fernando, hay que decir, esto lo habían practicado bastante y hoy le salió de maravilla. La presión muy arriba, roban la pelota y consiguen el gol. Elevando plegaria, van a tratar de buscar una parada prominente sin la espesadura del partido. El equipo rival está buscando el empate. Desde el córner, la bola corta para su compañero. ¡Ay, cabrón! Se ha terminado el partido. Termina así también la esperanza de este equipo de quedarse con el título. No merecía ganar. Al Chile no merecía ganar. Ay, son de las. De los juegos cagantes del FIFA. Al menos dame un empatito, cabrón. Y al Chile, güey, me iba yo pando, güey. Me iba feliz con un pinche empate, güey. La otra vez. A ver. No, no me convence mi equipo, güey. No sé por qué. Valdés no me convence. A ver, meter a Álvarez. A ver si me hace la chamba este Álvarez. No tienes banqueado, güey. ¿A quién? A Álvarez. No, es que no lo... ¿Cómo te digo? Es que agarré a Sissoko y al comienzo para probar a Camavinga y Sissoko, pero porque pensé que los delanteros que tenía iban a ser buenos, pero güey. Ya los vi. ¿Qué tal, amigos? Hoy se viene un partidazo en un día formidable. ¡Espectacular! Para el fútbol. Con Mario Alberto Kempes, quien les habla, Fernando Palomo. Y hoy les traemos algo especial, algo que siempre llama la atención del mundo del fútbol. El partido inaugural de una nueva temporada. Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. Bueno, me imagino que muchos se recordarán lo que ha pasado la temporada pasada. Pero bueno... Hoy hay revanchas. Ahí está, ahí puede ser. Buena recuperación en zona de peligro. Pégale, pégale. No, cabrón. Para esta pelota. Magnífico ahí abajo. Lo dejó en el camino. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Mira, por poco y no llega bien, al fin hay lateral. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Chinga. A continuación. Ener Valencia. Qué desperdicio, mira el pase que acaba de entregar. Tiene las pelotas esperando que se mueva alguien. Golazo. Se fue por centímetros arriba del arquero. Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Ay. Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Ya no sé. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? Ya ni jugué, papá. Ni te la pongo. Advíncula que intercepta.
no ganamos nada. Ahí están filtrando la bocha. Gran intento sin el resultado que esperaban. Ahí lateral, ese pase por abajo no podía terminar peor. Qué asco. Filtraron el balón. Picó el balón. ¡Brillante como picó la pelota! Se mamó. Creo que sí. Lo voy a dejar porque vale la pena ver. Bueno. ¡Oh, hombre! Lo que hizo ha sido impresionante. Se llenó de pelota. Y se la picó por arriba. El arquero, nada que hacer. Y el jugador es felicitado por todos. Y es que seguimos con el partido 1-0. Oportuno en el corte del balón. Controla la pelota y sigue. Eduardo Camavinga. Hace bien, ahí queda la bocha. No, hombre, cómo se le tiró atrás. Mire, Mozo lo contratarían. Hace bien la defensa, frustrando el ataque. Ojo con este pase y ahora. ¡Cómo ha llegado al cierre! Se abre camino sin problemas. Vaya providencial recuperación de pelota. Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. Ya la tenías, pero por cochino. Jimmy Chará. ¿Dónde? Pelota al segundo palo. Pero el guardameta atrapa bien la pelota. Le hiciste sabrosa, pero la cagaste al final. Se puede venir la contra, ojo. Y ahí está, así se pierde un contraataque. Hombre, que se sube. Buena acción defensiva. Ahora, Marito, los jugadores de hoy cambian de equipo como... ¡Gran respuesta del arquero y la bocha lejos! ¡Ah, buenito! Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Hace mucho que el delantero no ve la pelota, por eso tiene que bajar a buscarla. ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Ahí se quedan con la pelota. ¡Ah, no, por favor! ¡Chinga tú! Todo el... Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Eduardo Camavinga. Corta bien esa pelota. Y ahí va avanzando nomás. Esta puede ser buena. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. No sé bueno, si jugó bueno. Los goles son los que marcan la defensa. Al Chile fue de chiripa ese último amago. Y por ahora el marcador está 2-0. Ah, bonito. ¿Sí? Te regalamos una pelota. Oscar Minguiza. Ay, güey. Valencia está superando fácilmente la marca. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Eso, pinche, que nunca. Se asoman y la ve clara. Esta pelota es de ellos. Julián Álvarez. No. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Hermoso.
tenemos asistencia y peligro. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Entretiempo, muchas cosas por hablar de este 3-0. Bueno, hay que hacer un revulsivo aquí. Va a tener que hacer todo un pinche revulsivo. Y no, Harler Barney. Y llega Cherín, ¿no? Permiso. Igual aquí veremos. Lo único que sé que Eric es puto. Hola, ¿sí? Eric. Estamos en vivo, perdón. ¿Y los escuchará, güey? Sí, yo creo que sí. Entonces empezó a putear. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. ¡Dibújela, jefe! Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Buena chance. Qué lindo. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Eduardo Camavinga. Julián Álvarez. Clarísima oportunidad. Justo les ha quedado la pelota. No. No se puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Valencia. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Pinche, como entrariste, hijo de puta. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Lo dejó en el camino. Este pase tiene potencial. Atento, la recibe bien. ¡Ay, no mames! ¡No mames! El córner que llega al área. Y ahí se viene el rechazo. Avanza por el lateral. Puede meter el centro, atentos. Guarda la pelota pasada. Ahí está. ¡Cola! Ahí ya. Se viene la noche. Se viene la noche para el River. Hemos visto ya. Sí, ya lo vivió. Ya lo vivió. Pizarra, 3-1. Le queda todavía media hora al compromiso. Se les acaba de ir una ocasión maravillosa para acercarse al marcador. Busco mis huevos, ¿no? Espérame, busco mis huevos. Enorme la recuperación del balón. La verdad que la posesión de la... ¡Oh, ay, qué bien que me huele esta jugada, Fernando! ¡Ojo, que la pelota sigue con vida! ¡Otro atajado del portero! Ahora sin problemas. Esta fue mucho más fácil. Buscan recuperarla, levantan la presión. Julián Álvarez. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Hay peligro en el pase, ojo. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Ay. Fácil, se quitó la marca. Han perdido la chimbomba. No, ojo, atentos, puede haber daño acá. Enorme pelota, se va directo al arco. ¿Para dónde el arquero? Hombre, no se mames. En la jugada. Si hay alguien que hay que darle un premio el día de hoy, ay, es para este arquerazo. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Tiro de esquina al centro del área.
llegó a poner fin al juego. Maravilloso el centro. Y acá saben que no pasó nada. Ahí se viene y la va a tener. Qué fácil lo está superando. Empata, cabrón, la pelota. Jimmy Chará. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Vamos, Jimmy. Advíncula que intercepta. Jimmy. Rogelio Funes Mori. Jimmy Chará filtrando bien el balón por ahí. Buena intercepción. Fuera del juego, bastante claro. Hasta obvio, te diría. Ahora quiero que me escondan esa bocha. Tú. Ha entrado muy bien Leal. Enorme posición. Tremendo golazo que han clavado. Ahora están quedando solo uno. Síguelo escondiendo. Síguelo escondiendo. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Increíble. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Vamos. Ya volvió. Cuánta imaginación en ese pase. Bueno, lo han intentado. Ay, pendejo. Desechando el peligro. No mames, güey. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Prepara el cañonazo! Una parada providencial a estas alturas del partido. El equipo rival está buscando el empate. ¡Oh, se asustó nomás por la presión del defensor! ¡Ha llegado bien el juego del contrario! ¡Y está para el empate! ¿Cómo ha hecho para... ¡Oh, hombre, no mames! ¡No mames! Ya. ¡El arquero le borra la sonrisa! Ay, ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Lo voy a cambiar de nombre a mi equipo, Deportivo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Termina bien la guardameta y haciendo la tarea. Tu madre, este me va a romper el marcapaso. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Entrada efectiva. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. No, hombre. Ay, bueno. Se termina todo y arrancan bien en esta temporada en la que quieren redimir lo que les pasó en la temporada anterior. Olvidarse de aquel trago largo. Y sí, esa sombra va a ser bastante larga. Enough, pero bueno, ya para dormir. Están ganando y los triunfos se hacen cada vez ya más para dormir, ¿no? Yo creo que este equipo puede hallar otra vez. Mañana tengo que levantar bien pinche temprano, güey. Igual. ¿Dice uno más o ya? Que ha jugado este muchacho. Como quieras, ¿sí es uno más? Como el chico de la portada. El desempate. ¿Estás ahí, Betazo? ¿O te me fuiste? Aquí estoy, buscando mis huevos, cabrón. ¿Eh? Buscando mis huevos, cabrón. Vamos a ver los huevos que tiene Monterrey. Joder.
todo mi lado derecho es de puro negro. Sí. Left side, strong side. Superman. Es de la película, ¿no? Sí, de sí. Ay, cosa mala. The Titans. Titans, SMS. Remember the Buenas Titans. Noches a todos allá donde vamos, se encuentren. Hoy vamos a celebrar de una velada fútbol. Remember the Rayas. Oh, venga, Rayas, venga, Rayas. Ay, sí, les habla Rayas. Fernando Paloma, me acompaña el 10 de la selección Oliver, argentina, ya. Mario Kempes. Esta parece buena, ojo. ¡Poste! Oh, chingate tu madre. Chingate tu madre. Ay, muy cerquita, pero muy cerquita estuvo ese gol que marcaba la diferencia. Y el arco se interpuso para que esto no fuera así. Cortó bien esa jugada. Y míralo cómo avanza con la pelota. Otra pelota que da poste. Le encanta el palo, Betazo. Como es el perro para el hombre, el palo lo ha salvado. Qué bien la hace, trae peligro. Excelente, como tapa. Uy, uy, y pega de cruce la pelota, no, por poco se escapa. Y ahora tiene la posesión. Sácala de ahí, el mal. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Ahí va avanzando con la pelota. Con esto rompe el empate, se viene. Magnífica definición que se pierde por poco. Con la habilidad que tiene este jugador. Bonita la intención, pero no cayó. Advíncula. Jimmy Chará. Ahí se viene y si se anima lo clava. Lo ha hecho muy bien para cortar. Julián Álvarez. Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción. Interceptan bien la pelota. Se va a escapar por la línea de cal. Acá con esta mano. No mames, la primera tuya igual. Se da cuenta, cayó el primero. Y acá vemos de la nuevo primera, cómo logra vencer al defensor. Tres. Salió, hermano. Sí, muy fácil. Perfecto. Un tiro. Dos, muy fuerte, dos, de media dos o tres postes, güey. Y la que fallaste solito, güey, de cabezazo. Y acá seguimos con el partido 1-0. Ay, güey. Bien, tiene el empate. Corre el cruce para tapar la pelota. Enorme. Señores, este arquero se lleva 5 al balón. Lo mejor para el final. Córner al corazón del área. Acá no ha pasado nada. Rogelio Fremori. Miren ahí ese pase filtrado. Una pena, qué pase que han cortado, levantaron la bandera. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Ahí llegó justo a tiempo. No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora. ¡Ojo con este peligro de gol! ¡Ahí está! Segunda llegada, loco. Ah, cabrón. Y alegría en el equipo que queda en buen partido. Dos tiros, dos goles. Y con esto la pizarra 2-0.
Rogelio Funes Mori. Anda generoso este muchacho hoy. Bueno, pase bien. Buena pelota de espalda, ojo. Ha cortado una jugada peligrosa. Se queda para fusilar al arquero. Sigue el peligro. Puede ser. Cae el gol que renueva la esperanza, crece de nuevo la ilusión. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Pase bastante peligroso. Por ahora se imponen los de atrás. ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. ¿Cómo? Y se tardó un rato. Corriendo el riesgo que marcaran de los 12 pasos. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Atento, que parece buena. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Julián Álvarez. Ahí está, y puede ser. ¡Gol! Llegó el final, lo que tanto buscaron. Ahí está la igualdad. En la pizarra, la evidencia de este festival de goles. 2-2. Ay, güey. Google más al gol. Llega cortando bien y recupera. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco. Espectacular. Piconis. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya irían ganando. Ya está en posición para meter el centro. Qué buena forma de detener este ataque. Bueno, muchachos, 2-2 el partido. No se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato en la garganta por ahora, tomar un poquitito de agua y ya volvemos con la segunda parte. 9 tiros del Álvarez, güey, no mames. 3 de tiros, güey, de todo igual. Che, madre, mames. Y es para que me saque una lágrima también. No sé si te hizo llorar. Hijo de su madre. Es que ya no sabes, pues un chalo se supone que iba a entrar a resolver este pedo. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Bueno, ya no. Ya estuvo suave. Qué fácil lo está superando. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Excelente pase filtrado. Esta no lo puede fallar. Ay, que la verga. Y de ahí le pega. Ay, güey. Termina quedando con ella sin problema alguno. Ay, güey. No. Ansioso el portero, la regaló al rival. Se pone adelante. A eso me refiero, a que ni un pase bueno. ¿Qué va a poder decir este arquero cuando terminó el partido? Tomó la peor de las decisiones, entregó mal la pelota, se la regaló al contrario y este la aprovechó de la mejor manera. Casi. Se lo hice, puneta, si tienes animal. Queda falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Atentos, acá que le puede pegar. La verdad que
Se mamó. No, creo que zurdo no es. Ahora sí va a pitar la falta el árbitro. Julia Chupapinga. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Atento que desde ahí le puede pegar. Bien tapado ahí. Ha estado espectacular recuperando la pelota. De tanto en tanto el Monterrey consigue tener un poquito la pelota. No, señores, hay una clara jugada de gol. Gran atajada de Begovic, que no extrañe. Corran. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Bella manera de llegar a atajar ese balonazo. A ver si lo empata desde el córner. Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar. Y hasta acá llegaron con la posesión. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Puta mierda. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Muy bueno el centro atrás. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Paulo Díaz, Eduardo Camavinga. Ha interceptado bien. Mira ese este jugador. Pase, boludo, está más solo el otro. Va bien, mano, esa pelota. Gol, ¿eh? Solo 20 minutos le están quedando este partido. Oh. Buen trabajo de la defensa. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Ojo que lo puede empatar. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Y bueno, Fernando, vio quién estaba defendiendo el arco y le pegó por arriba. 6 goles por ahora. Este partido se ha vuelto loco. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Julián Álvarez lo dejó en el camino. Llegando el balón al área. Ahí estaba la posibilidad del triplete. No va a tener muchas chances para marcar 3 goles en un partido. Me culé. Una dorada. Jesús Gallardo. Diez minutos para que se termine el partido. Mira la pelota. No. Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. Aquí la tienen. Puede ser la última jugada para ganar el partido. Si los meten ahora, no habrá tiempo para la reacción. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Ambos equipos necesitados del impulso de la grada para poder terminar este partido. Las dos hinchadas están intentando de que sus equipos ganen. Hay emoción en las tribunas y en la cancha. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar.
La afición presiona, el partido sigue en empate y falta poco para que termine. No mames. Rogelio Funes Mori. ¡Gol! Impresionante. Nadie lo esperaba. Está cayendo el gol que hace soñar a la afición con la victoria. Y ya casi en el final del partido, este gol le ha levantado los ánimos no solamente al equipo, sino también a los aficionados. Y ahí dejan la pelota detenida por la falta de Monterrey. ¿Será que se viene el gol ahora? Ese centro que va al área. Silbatazo final y este equipo que ha desperdiciado la oportunidad magnífica para posicionarse allá arriba en la lucha por el título. Y ahora hay que volver a la mesa, dibujar todo de nuevo, diseñar un nuevo plan. Eran importantísimos los tres puntos que se han perdido, pero este equipo se tiene que... No, vamos. Ánimo, compadre. No te mames. Mira eso. Sí, güey. Aguanta.